una nueva tribu. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy estoy aquí con Leilani. Hola. Si no la conocen, ella es Leilani. Es mi pequeñita, mi bebé reborn. Y bueno, pues fui a lo que fue la tienda Goodwill, a lo que fue una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo, y le compré alguna ropita. Ustedes saben que me encantan las tiendas de segunda. La ropita de ahí pues está perfectamente bien. Simplemente hay que lavarla, desinfectarla y todo. Y pues aparte, es una bebecita Reborn, es una muñeca, nada más no le digan. No le digan, ella no sabe que es una muñequita. Ella cree que es una muñequita, pero no sabe que es una muñeca. Entonces, sí, es mi bebé Reborn. Entonces, bueno, pues por ese motivo pues dije yo, no pasa nada, voy y le compro ropita y pues se la ponemos. Entonces hoy, aquí tengo mi bolsa de las cosas que compré. En la ropa de bebé tenían, comprabas dos piezas y te regalaban una pieza. Y aparte la ropa de color, etiqueta de color azul, estaba a la mitad. Que nada más encontré una pieza así. Pero pues, bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Les voy a mostrar lo que compré. Y bueno, en esta ocasión no voy a estarle probando la ropa, porque la ropa aún no la lavo. Van a estar viendo que todavía trae etiquetas y eso. Entonces pues no se la puedo poner así. Quiero lavarla primero y luego ya se la estaré probando. Así que en algunos otros videos estarán viéndola con esas ropitas. Hoy nada más en su haul. Y bueno, como ya les comenté, la ropita esta estaba de que comprabas dos piezas y te regalaban una. Que a pesar de, aún fue, si no fuera así, la ropita estaba muy barata de todas maneras. Pero pues aún mejor, estando en especial en esa oferta. Y bueno, le compré esta. Bueno, compré dos piezas y me salió una gratis. Y bueno, es este, es un tipo onesie, ven, es así. Y me encantó porque trae un osito acá y trae aquí como unos ruffles de negro de manguita larga. Entonces, bueno, me gustó y pues le compré esta. Vean, está bien bonita. Y la ropita que le compré es de 0 a 3 meses, es la ropita que le queda a ella. Algunas piezas me parece que las compré más pequeñas porque creo que se la puedo lograr que le queden. Pero no sé. Pero sí, casi la mayoría en sí es de 0 a 3 porque es la ropa que es del tamaño de ella. A pesar de que se ve muy grande, sí le queda. Pero bueno, es esta. Y también le encontré esta faldita. Vean esta faldita, qué preciosa está. Esta es de la marca de Cherokee y también es de 0 a 3 meses. Esta igual estaba en $1.09, era de $1. Pero pues les digo, estaba la promoción de comprar dos piezas y te regalaron. Antes compré estas dos piezas. Me encanta el color de esa falda, creo que se le va a ver súper linda, vean. So cute. Y bueno, pues agarré mi tercer pieza gratis, que fue esta, o bueno, cualquiera en realidad. Pero vean, también de 0 a 3 meses. Esta es la marca esta de Garanimals. Me parece que esta marca la he visto en Walmart. Esta me hubiera costado $1.09, pero bueno, me costó... acá dice, vean, vean la etiqueta. Acá dice de 3 a 6 meses, pero en realidad es de 0 a 3 meses. Se equivocaron ahí, pero pues bueno. Este es el tamaño que yo ocupaba. Y esta me salió gratis porque les digo, compré aquellas dos. Entonces esta me salió gratis. Y es así para dormir. Y me encantó porque vean, trae una jirafita, trae una cebra, un elefante, una chira, tortuguitas, mariposas. Es de puros animalitos. Está bien bonita. Y la parte de arriba pues es en rosa. Y las manguitas. Entonces bueno, pues es esta. Y les digo, todo esto tengo que lavarlo, pero se me hicieron muy bonitas estas piezas. Entonces les digo, de esas compré dos y una fue gratis. Y después le encontré estos shorts. Vean, están bien chiquitos. Y estos son de tamaño newborn, tamaño recién nacido. Estos son más pequeños, obviamente, que los de 0 a 3. Pero me pareció que estaban bien porque creo que también le van a quedar. Y como son shorts, en realidad no importa. Si hubieran sido pantalones, pues igual a lo mejor no le quedan. Pero pues están bien, creo que le van a quedar unos shortcitos para que si ella tenga unos shorts también, porque pues para cuando lo lleve al parque. A lo mejor si vamos al zoológico. ¿Qué les parece si la llevara al zoológico? Déjenme saber en los comentarios si quieren que la lleve al zoológico. Y bueno, también le encontré este que me fascinó, vean este. Este es un vestidito y este igual era de $1, 1,9, también de 0 a 3 meses. Es de la marca de Carter's. Y vean, es un vestidito. Voy a meter esto acá para acá para que lo puedan ver bien. Vean esto. Está bien bonito. Es un vestidito y dice Amazing Little Girl. Y es un vestidito y me encanta porque trae brillo acá. Y el color así súper vibrante. Está súper, súper, súper lindo este vestido. Entonces, por $1 hubiera estado perfecto igual. Pero pues les digo, pues compré esas dos piezas.
y me regalaron una pieza, una tercera pieza, y agarré esta. Vean, y esta, vean esta, qué bonita, esta pieza, la verdad es que me encantó, es una de Minnie Mouse, es roja con negro, dice Sassy, está bien bonita. Y es un tipo Wendy. Y pues esta se la puedo poner así con un short, se la puedo poner con una faldita, se la puedo poner así nada más. La verdad es que se me hizo muy padre. Y bueno, esta igual era de $1, pero pues esta me salió gratis porque agarré estos dos. Entonces sí, básicamente compré estas 4 piezas y estas 2 fueron gratis. Se me hizo súper bien. Y bueno, también encontré, este fue lo último que le encontré en esa tienda, que fue un shortcito. Vean qué bonito, es como tipo... como un calzoncito, pero es como un short. Yo lo usaría como un short. Y bueno, ese es de 3 a 6 meses, pero como les digo, igual, como es de short, creo que sí le va a quedar ya con el pañalito y así. Y se me hizo lindo. Y este creo que se lo puedo poner, por ejemplo, con esta, o se lo puedo poner con esta también. Vean. Entonces, por eso fue que agarré este, porque se me hizo como que lo puedo hacer juego con cualquiera de esas dos. O pues con otra blusita, ¿verdad? Pero en realidad lo agarré pensando en esas dos. Y este era de un 1.9, pero este era etiqueta azul, entonces estaba a la mitad y me salió en 50 centavos. Entonces básicamente pagué 4.50, 1, 2, 3, 4 y 50 centavos y esos dos gratis. Son 4.50 y agarré todas estas piezas super padres para nuestra Leilani y se va a ver súper linda. Sí, la verdad es que agarré muy buenas promociones, creo yo. Les digo, no es mucha ropa, pero pues... súper bien por ese precio, 2 piezas gratis y esas 50 centavos, la verdad es que regalado. Y les digo, si ustedes tienen alguna bebecita reborn o alguna muñeca, no duden en ir a la tienda de segunda o al tianguis a comprarles ropita, porque a veces encuentran cosas, sobre todo yo pienso que la ropa de bebé es la más cuidada. ¿Por qué no de grande te la pones hasta que ya no la quieres, hasta que ya se te rompe? Pero un bebé está creciendo. Entonces, por ejemplo, esta, yo me imagino como que casi no la usó el bebé de que haya sido. Porque pues, hoy esto. Porque cuánto tiempo puede haberle quedado y les deja de quedar. Entonces yo la verdad es que creo que la ropa de bebé es de la más cuidada en comparación a la de adultos, porque realmente no la usan mucho tiempo. Pero bueno, mis hermosos, esa es una idea que les doy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues, muy pronto estaremos viendo a Leilani con estos outfits. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y bye.